cuantas más triste mal. La agonía de vivir bajo tu mismo cielo, yo quiero arrancarme este dolor. Y el pueblo matará mi triste canción de pan rock. A matar los fantasmas de este mar. La agonía de vivir bajo tu mismo cielo, yo quiero arrancarme este dolor. Y el pueblo matará mi triste canción de pan rock. Oh, primero gracias por abrirnos la puerta de un lugar que nos resulta cómodo porque hemos venido a grabar acá y para nosotros es placentero también venir a Venado. Después le pregunto cómo andan. Bien, por suerte estoy tranquilo. Muchísimas gracias por venir, hacernos la nota. La verdad que es un placer que la idea del programa es revisar todas las ideas musicales que tiene el sur de la provincia de Santa Fe, porque se ven todo el sur de la provincia de Santa Fe. Y lo bueno es también explorar sobre otros ámbitos y tiene que ver con ustedes, con Ataque de Rabia, que por ahí es una banda que nosotros la teníamos como parte de la agenda, pero nos faltaba entrar en algún contacto como para sentarnos acá. Y sobre todo porque por ahí el programa, cuando uno lo revisa, tiene mucho de folclore, mucho de música popular, y por ahí en el rock recién ahora estamos intercambiando un poco las experiencias. Está bueno decir que no son la formación original, que ha pasado mucha gente por esta banda. Y sí, en realidad, más o menos hace 10 años atrás cuando arrancamos, era un rejunte de tres bandas. Uh-huh. En eso sería cuando armamos la banda, ahí nomás de toque se desarmó, armamos otra formación, hasta que llegamos a esta formación, sería hace 10 años que venimos remándola, hará 2 o 3 años que recién nos estamos acomodando con los músicos acá. Uh-huh. Tironeándola, yendo a un par de lugares. Tuve la posibilidad de viajar a Buenos Aires. ¿Dónde fueron a tocar? Estuvimos hace poquito en Villa Crespo, La Plata. Uruguay. Bueno, Uruguay. La Sasasa. Eso estuvo muy bueno. Está bueno, digo, mostrar que pueden salir y que la propuesta. Esto digo, cuando uno crece de pibe, mira siempre a Buenos Aires, como que para ir a tocar tiene que estar instalado allá, y que te salgan opciones de recitales, habla bien de cómo moverse, pero también de que lo que hace uno lo puede plantar en un escenario de Buenos Aires, y con respeto. Sí, nosotros tampoco no nos tiramos a ir, decir, no, el centro de nuestro no es Buenos Aires, sino es intentar llegar a todos los lugares posibles como para hacer conocer a la banda. Creo que así es. Uh-huh. No solamente tocando en Buenos Aires te puede hacer conocido. Pegamos onda con pibes de Mendoza, una banda allá, los hijos del tío Copérnico, que el Gaby, un loco que sabe venir acá, y también siempre onda tenemos ya la puerta abierta para ir a tocar, para intercambiar, básicamente. Para intercambiar, sí, ya es un amigo. Uh-huh. Sí, muy. Las bandas, a través de los diferentes digamos intérpretes que va teniendo, puede ir cambiando de estilo, puede ir mutando. Sí, supongo que hoy no son lo mismo que hace años. ¿Qué va definiendo en una banda como en ustedes, que por ahí están en el género punk? ¿Qué va definiendo las diferencias que se van marcando en las diferentes etapas? El violero, el batero, las ideas musicales, las influencias. Cada persona
cada músico que fue pasando le dio dando su sello a la banda. Un supermano ahora está Kevin, que más bien viene del palo del heavy y tiene otro estilo de tocar, que es mucho más preciso y le dio otro ambiente a la banda. Está el Visco, que viene de su escuela. Raza única. Raza única. Claro. No te digas nada del bajo. De su mundo interior. Lo invitamos a tocar una vez. Nos habíamos separado. Yo me había ido a vivir a Rosario. Volví, se armó de vuelta. Ya ellos estaban tocando. Me invitaron. Y reformamos la banda. Y lo invitamos. Y se copó. Invitaron porque lo compró un bajo. Como la pelota es un poco complicado, pero tengo que inventar a Juancito que tiene pelota. pero está bueno revisar la identidad, y sobre todo aprovecho a ustedes para que me cuenten un poco. Hoy es esto, pero en los últimos 20 años del rock de Venado y ligado al punk o al rock and roll más duro, ¿qué cosas hubo y por dónde anduvieron tocando cada uno de ustedes? No, yo estuve haciendo un poco de todo, ¿no? Hasta salí a tocar cumbia para como forma de trabajo, y siempre en el punk. Es más, hacía cumbia y hacía punk a su vez. Qué bueno. Era panadero el gordo. Kevin anduvo por las influencias heavy. El Pantano viene con Pantano. Claro, con el gordo hace. Imagínate que en el 98 que venimos tocando, no tocando en vivo. Pero en el 98, no, digamos, siempre vivimos juntos de pibe con otro guitarrista que pasó, que es el Goli. Vecinos de barrio. ¿De qué barrio acá? Centro 2. Centro 2. Somos pseudo chetos. No llegamos a ser chetos. Un negro conocido. Yo soy un negro conocido. Y perdón por lo de negro. Yo me asumo, digamos, como me dice la nena, aparte para mí es un placer. Soy el popular, eso sí, no me voy del tema. Nunca. El Pierre me dice, no, te va a llamar la negra. Digo, una chiquerina mía. ¡Qué minita! Una mina que me llame. Bueno, volvemos. No, estábamos en el barrio, porque por ahí el barrio también define la identidad de cada uno. Y el papá del Goli era, le gustaba siempre el folclore. Y volvíamos y no, peluquero, y íbamos a la casa siempre ahí a tomar la merienda y. Y la dejaba hacer música. Y el loco se ponía a boludear y te hacía. Los baldes que le he roto, tocando la batería. Toda la semana le rompíamos un balde a la madre del Goli. El set de percusión era el clásico, las ollas, la tapa ese. ¿A esa edad cuánto teníamos? Ahí teníamos 20, 12. 22. Estábamos boludones. 12 años, no, está bien. De 12. Porque también lo que es, no hay plata 12, para batería. No. El bombo es un bombo que te regaló algún tío o el que te presta y no te lo presta porque sabe que si lo puede hacer en 2 minutos acá. Entonces está bueno que te permitan. Uno está jugando los 12 años. Sí. Y te permitan jugar música. Y empezamos con eso y. Nos dejaban, por suerte. Está bueno. Y después se armó una banda y ahí arrancó, por lo menos con él. ¿Esa banda cómo se llamaba? Copas Pan. Bien. Pan, digo, cuadradito, tranque, porque por ahí, o por ahí más voladito. El guitarrista le metía su onda. Así que salía un poquito del parámetro. ¿Hubo en ese momento alguna movida punk en Venado? Sí, había. Y había. Siempre acá estuvo Anselmo, otra banda, que era punk. Bueno, los chicos de Dilatación Anal, Charlie Oviedo, no sé si lo. No. Después empezaban a llegar las 30.000 razones que se convirtió. Y vos sos vencido. Claro, yo sé. Acá en la zona estaba como referencia punk, Gustavo, que es el punk, que ahora es lo que está viendo en México, viste, siempre con su movimiento. Pero hubo una movida, eso quiero. Sí. Yo porque por ahí en firma, al ser más chico, por ahí estuvo siempre todo más mezclado. Claro. Pero digamos que Venado, como es lo que hablábamos antes, tiene un caudal de músicos inagotable y también tuvo esa movida punk. Sí, rock, Venado tiene jazz, tiene tango, pero también tuvo esa movida punk que está buena. Sí, estuvo influenciada. ¿Con escenario para tocar, lugares para tocar o por ahí? Muy donde podía. Nosotros nos criamos en el CEG, digamos. Claro. Cuando estaba el CEG, ahí era nuestro lugar para tocar. Íbamos, decíamos, yo sé, estaba Polo, Polo, dame, anotame una fecha. Iba y tocaba. Cuando cruzas, nena, él con su citroneta te puede matar. En el barrio lo llaman botella.
El SEC le permitió a muchos ir creciendo. A la mayoría de todas las bandas. A lo de nuestra edad. Y de la zona también. Y de la zona. Empezó a venir Carmina, Cuate Riva, Mogul, banda firmatense. Sí, los conozco a todos. Empezaron a venir en esa época. Estaban buenas, fueron las primeras épocas para mí. Claro. De la después, adolescencia. Imagínate, los primeros recitales fueron la Biblioteca Medina. Otro lugar. Nosotros recontrapibes. Para la historia cultural de la región. Apenas empezamos a salir, íbamos ahí. Y después ya hicieron lo que fue el SEG. Y... La movida del MIA era. Claro. ¿Qué era MIA? Era un movimiento. Sí, estaba Polo, creo que estaba Martín González. Todos los pibes siempre estuvieron más o menos juntos, moviéndose como grupo. ¿Uno lo ubica 15 años atrás? Sí, sí. Uh-huh. Sí, sí. Un poco más. 99, 2000. 20. Sí, está sí. Bien. Digamos, a la época de rock nuestra. Está bien. Eso, la Biblia debe haber tenido. La Biblia en los 80, sí, y claro. Uno siempre de pibe, porque yo en los 80 atravesé la adolescencia, y cuando ya pisado los 90, era como un mito al que uno le gustaría conocer y pertenecer, está. Básicamente. La Biblia marcaba eso. Y el que lo vivió, estuvo bueno. Además, no nos olvidemos que en los 80 era la apertura nosotros democrática. Sería, fuimos a las últimas. A las últimas, ya con. La principio del 90. Finales del 90. Finales, no, yo te hablo de que yo crecí. El principio del 90, ya cuando uno sale de la adolescencia, empieza a ser joven, con ganas de venir para acá, de saber de qué se trataba, con tipos más grandes decían, era toda una movida que por ahí estaba muy adelantada con respecto a otros pueblos más chicos de alrededor, claro. ¿No? Allá que por ahí filmé ciudad, pero por ahí en otros pueblos. Y por eso marco esto de quiénes estaban, cómo estaban y qué había, porque después a los 15, 20 años te encontrás haciendo música. Sí, sí, esto, los espacios van generando protagonistas. Y en el caso de ustedes estuvieron ahí... dando vueltas en el lugar indicado, para hacer música, sí. Y atravesaron de diferentes maneras, porque ustedes juntos y los dos, ¿por dónde andaban ustedes? ¿Vos sos más chico que ellos? Sí, sí, sí. ¿Te tocó 5 o 6 años? Otra etapa diferente, por ahí en 5 o 6 años a veces cambian. El gordo tiene 40 por ahí. ¿Por dónde te tocó andar? ¿Con qué bandas por acá? Yo tocaba en el Festo con y habrá sido, arrancamos en el año 2003, 2004 más o menos. Pendejo. Sí, teníamos 13 años, ponele. Nada. En tocar la viola a las 11, sí, poner en la casa de él, en mi casa, arriba, en una piecita, como se podía, donde se podía, como se podía. Yo te olvidé de Ferrico. Sí, bueno, yo tocaba el Fede, que están viendo Rosario, que tocaba el bajo. Y después, ahí, boyando también con un grupo de amigos, armamos otras bandas, tocaba el bajo, que era un poco más. Un estilo no tan pesado, tan metalero. ¿Por qué lo hablaré de esto? Porque marca que está naturalizado que los pibes pueden hacer música. Sí, a la edad de pibes, ¿eh? Sí, hoy sí, somos sí. Todos más grandes, pero es como que no es, digo, le rompe el balde y no te terminan la posibilidad de seguir. Por más que sea un pibe de 12 años, no me rompa la bola, salí acá, no venga más, no traiga más los amigos porque me van a romper otro balde. Se siguen rompiendo balde. Sí, ensayá, hacer ruido, sí. La viola distorsionada a la siesta no debe ser lo mismo que a las 7 de la tarde, pero digamos nadie... termina de que esa posibilidad se entorpezca porque pongo mis intereses primero de buen vecino. No. Siempre pero hay buena es leche. Es natural que acá haya músicos. Sí, sí. Y eso está bueno. Sí, sí, arrancamos tocando en un gimnasio, imagínate, o sea, como para no hacer ruido. Una piecita dentro de un gimnasio que había quilombo afuera, entonces no se escuchaba y entre medio de aparato, cualquier cosa. Que cuando uno va por ahí, lo importante es tener el lugar y poder juntarse. Sí, después claro. Se corre la escalera del pintor. Es tener el espacio y ya después ya. Arranca solo, digamos. Y volviendo a Ataque de Rabia, ¿cómo la definen como banda? ¿Qué en el género? Una banda punk, pero tiene otras cosas porque la incorporación de él le da... O es rock and roll y punto, y no busquemos más nada. Y tiene de todo. Es que vos lo escuchás, justo no sé con quién hablaba, vos sacás las pistas de los instrumentos sí. Y lo escuchás al gordo cantar y le ponés una base de cumbia y parece un tema cumbia. El gordo tiene una voz... Bueno, que él reconocido que ha hecho la sí, cosa. Sí, sí, pero tiene una voz que... muy de él, no imita a nadie, no. Por ahí se le dijo que en su tiempo que parecía la voz del Mosca de 2 minutos, pero es muy, tiene un registro de él y tiene un canta bien y es otra historia. Entonces él ya le da eso, yo sé, él con la viola ahora nuevas de él, le afirma mucho más la banda, la hace más firme porque uh-huh. Al venir, no sé, aparte toca bien, viene del heavy, mucho más preciso. Más técnico. Claro. Darle un nombre a la gente, ¿no? Sí, 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 más técnico. Sí, sí, sí. Y a nosotros nos reta. Está bien. Toquen bien, toquen así. Bueno, está bien. Han ganado en prolijidad. Sí, no, digamos no, que
desde el conocimiento general, el punk no suena tan prolijo. Claro, cuando uno dice una banda punk, sonar más no sucio. Espera que esté tan fino el violero, claro. que vayamos. Y que si se hable de esto, sí. Y a nosotros, bueno. Un suponer, a él y a mí, calculo que musicalmente nos ayudó un montón. A mí en la bata me ayudó un montón a progresar. Tremendo, a mí. Tampoco hay que confundir, digamos, que porque sea punk tiene que ser una mierda. No tiene nada que ver. Que ser punk no quiere decir que subirse una botella de whisky y reventarse en el escenario, ni andar reventando dos pastillas y estás mamado porque soy un maestro, me rompo. Ser punk rock es cada vez progresando más musicalmente por tenerte respeto propio y un respeto a tu música. Si no estás mostrándole a los de afuera lo que realmente quieren ver de ese género para poder bastardearlo, de alguna manera discriminarlo, como hace mucha gente, y que ellos son los cabezas cerradas que se pierden una buena fiesta de gente muy copada. Sí, está bueno marcar, digamos, esto de basta del reviente por el reviente mismo, porque soy un loco y me subo al escenario y llego limado, digamos, porque en realidad es muy difícil que alguien limado suene bien. Saca cada uno aparte. Digo, son muy pocos los genios. No, pero está bueno el respeto por el. A ver, me parece que lo bueno es respetar que está abajo, que pagó una entrada, que a veces un tipo pibe que la juntó con lo que pudo y que te destina un tiempo, un interés y un deseo para verte. Y que vos del escenario le respondan con esto, decís, che, qué lindo, cómo sonamos. Sonamos también porque no estábamos tan rotos y porque nos permitimos, digamos, y hubo un clic en la banda de estar un poco más tranquilo antes y digamos, ojo, de alguna manera no es que no tuvimos la parte de reviente, estuvo la parte de reviente todo el tiempo, estaba reventada. No hemos tocado algunas veces por estar roto y vos decís, mierda, y ahora yo lo pienso y un ahora trato de no escabiar antes de tocar. Porque si no, los tiempos la van. Bueno, pero está bueno marcarlo porque uno no viene a hacer acá un análisis de honestidad y dar clase moral. Pero sí está bueno reconocer que son cambios que uno. Claro, yo lo pongo arriba del escenario, cada uno elige cómo quiere vivir. Dale. Ahora, digo, me parece que hay momentos en donde si vos subís roto, lo que hagas en el escenario va a sonar mal. Suena roto. Le ha pasado a los grandes músicos también. Sí. Entonces, cuando lo mirés vos mismo, decís, che, la verdad que. Habernos cuidado un poco más en ciertas situaciones nos permitió dar recitales de la puta madre. Y el que está abajo lo disfruta el doble porque dice, che, lo que suena no. Y hoy está bueno también que puedan plantearse este formato acústico que nosotros vamos a poder tomar acá. Por ahí, digamos, dentro del pan les resulta incómodo el formato acústico, también se lo permite porque les permite bucear por otros lados. No, igual sí, te permite tocar en bares más fácilmente, porque es obvio que le meten una distorsión y ya se rockea. Digamos, esto más tranquilo, pero igual la gente, la otra vez hicimos un acústico, a la gente le gustó, así que igual no tenemos problema, no tenemos prejuicios. Toca una acústica. No es que lo empezamos a hacer hace ¿cómo bastante. Se dio? ¿Cómo se dio? Porque por ahí un día no tenían vamos a tocar un acústico. Vamos a tocar un acústico para los amigos y prácticamente ni ensayamos. Salió un par de días porque yo agarrar la viola de la bata más o menos me manejo, pero a acordarme los temas ensayamos el domingo antes de tocar. Y fuimos y estuvo bueno. Dijimos, vamos a hacerlo. Hoy el formato les permite hacer las dos cosas. Cuando van por ahí Rosario, esos lugares, seguramente eligen el eléctrico, que es eléctrico. Y vamos a ir las veces solamente para los medios, más que nada. Las radios, la tele. Bueno, pero también está bueno el espacio que te dan en las radios de poder ir a tocar. Digo, eso por ahí antes no se daba y que una radio te mirá, no podés sonar como quieren. Pueden ustedes ajustarse al formato de un programa, que eso es lo bueno. Porque por ahí los medios no tenemos la posibilidad de tener una consola permanentemente. No, y más cuando se vienen de un par de kilómetros acá, ¿no? Es la idea es, bueno, acomodámonos como podemos, como para hacerlo. Son las líneas de influencia. Cuando uno hace un acústico, por ahí mira a alguien o es muy lo de ustedes y no interesa a lo demás. Sale. No, ¿sabes por qué? Es agarrar y hacerlo y salió lo que salió y vamos para adelante. Improvisamos. Che, ¿los temas? ¿Todos ustedes o por ahí sin cover? No, mayormente tocamos todos temas nuestros que vienen ya de la banda de antes. Un par nuevos que hemos hecho. Y sí. Tratamos de hacer. ¿La pluma quién la va poniendo? Todo. Ahora la mayoría de los temas está componiendo Matías. Está escribiendo más porque es el que más. Por ahí tiene una base, él los mejora, después le hace la batería, la baja batería y bueno, él le busca la melodía de la voz. Hace un 25% cada uno.
Ah, bien, casi cooperativa. Sí, cooperativa. Una cooperativa, cooperativa de Ataque Radio que va componiendo en igualdad de condiciones. Las letras tienen que ver un poco, es social, digo, el PAN ha tenido por ahí. Muy adentro. Por ahí tiene que ver más con el todo íntima. Un poco. El reniegue clásico del rock mismo. Y también le metemos un poquito de fiesta, diversión a las letras. Yo sé, no sé, historias de barrio o de vidas de acá, de la ciudad, mitos urbanos. Eso me interesa, se escribe de cosas de acá. Sí, sí. A mí me parece buenísimo. La mayoría de todas las letras de Ataque de Rabia son cosas que han pasado o han sucedido, o dedicadas a alguien, a algún personaje de la ciudad, qué sé yo. La mayoría de todos los temas. Hablan de minita, de masturbación, de mamarse. Romance. Bueno, corazones romance, rotos. Claro, el corazón roto va a ponerlo. Sentido, para, el corazón roto, para ponerle en términos, me dejaste listo. Sí. No sé qué hacer porque me abandonaste. No tengo alternativa. Te voy a putear con este tema. Claro. Ahora va a ver. Ahora va a ver. Voy tu mamá que no me quería. Se trata de eso. No, yo, a mí me gusta lo de la referencia del lugar porque creo que hay que escribir de las cosas que tenemos alrededor. Sí. Cuando uno ya lo pone en nombre de personajes o situaciones, son mucho más verídicas. Por ahí el amor es muy de uno, digo, así sea la historia del abandono. Pero cuando uno le pone el nombre, digo, entre comillas, el personaje del pueblo, el amigo histórico que teníamos, claro. Digo, mire que eso queda para toda la vida, que es lo bueno. Bien. Poder retomar los nuestros como para... Uno puede escribir lo que quiera, pero si escribimos los nuestros, a veces es mucho, mucho mejor. Yo vivo muy lejos, allá donde se termina el cemento, no quiero pensar más. Mi cabeza va a explotar, no quiero pensar más. Mi cabeza va a explotar. Cantinero, no se vaya. Llegó el día, llegó el día de jugar con mi triste alegría. Llegó el día, cantinero, no se vaya. Toda banda, además de tocar, digo, necesita tener un disco. Yo no sé, los que hacemos medio estamos siempre en vivo. Pero una banda necesita tener un disco como que es llegar a algo. Digo, ustedes están laburando en eso. Sí. Dale. No, terminamos de grabar lo que iba a ser el disco y. Al final no llegamos con la plata y terminamos grabando un demo. Pero ya están todas las pistas grabadas. Está todo grabado y que falta lo que es masterización, edición, mezcla, todo eso. Que eso tiene que hacer gente por ahí que es la que termina de producir y mezclar. Y la es el que nos grabó. ¿Cuándo lo grabaron? Primero grabaron partes acá. Solo. En la U grabamos la batería, aprovechamos el room del lugar, lo que es la reverb natural del lugar. El bajo también, parte lo grabamos ahí.
Y acá grabamos otra parte de bajo y las dos guitarras y las voces, y los coros. Es un lugar muy lindo, recordemos sí. Como el nombre para que la gente lo sepa. La Fonola. La Fonola está 9 de julio y Castelli. En Venado Tuerto, realmente el estudio que le agradecemos y mucho porque hemos grabado con los Janfran. Y me decían que está laburando bien hoy acá. Que hay varias bandas que están ensayando. Están llegando. Bueno, estamos bien. ¿Hay un teléfono para darle para el que quiera ponerse en contacto? Sí, es 3462-1532-7793. Listo. Si no, por el Facebook también está la y Fonola. Y lo encuentran como la Fonola en Facebook. Fonola es una linda manera de visitar. Y el número de Kevin también. No, eso es personal, así que pueden mandar. Si vos sos vivo, ya se entendió. Si no, tenés que agregar. Necesitamos banda de chicas. Uno da el teléfono, lo demás que venga solo. Grabaron parte de acá. ¿Cómo es el proceso de grabación? Pues se hace largo hoy la posibilidad de. De ir grabando de a pedazo, le baja un poco la ansiedad, los arma de paciencia, pero también... Teníamos que ir a Uruguay, era así, y teníamos muy poco tiempo como para llevar un producto, como para repartir allá y que quede... Un material. Material para difundir. Y lo grabamos en 2 días, 3 días, ya estaban grabadas las baterías, vinimos acá y... Grabamos todo en 2 días. Un miércoles a la noche. Bien intenso. Se terminó de grabar las voces y los coros y nos íbamos el jueves. Entonces, jueves. Fede se llevó. Por Sacripante. Federico Sacripante nos grabó. Se llevó el material, mezcló lo que pudo, a las patadas, sí, porque nos teníamos que ir y quedó eso que quedó el demo. Por eso, pero quedaron ahí 18 temas grabados. Ah, bien. Y entonces ahora estamos en el proceso de remezclar todo, de editar todo bien, sentarnos, tendríamos que ir todos con Fede y... ¿A Rosario? Claro, y ponernos a mezclar y a editar bien todo. Es guita, ¿no? La última parte del disco. Sí. O por ahí las partes las vas grabando. Es lo que más lleva, es lo más delicado. Y creo que es ahí donde cuando tenemos el talón de Aquiles que queremos ir a tocar. Como no hay guita, no te bancan nada y vos decís, bueno, teníamos un fondo capaz para el disco, lo aprovechamos por acá. Tenemos que viajar a Buenos Aires, bueno, vamos. Claro, usamos plata, sacamos plata. Y ahí plata, te va restando plata del disco. Claro, estamos así con el movimiento ese de guita del disco que viste nunca lo terminamos. Por eso. Pero ahora queremos hacer este en agosto y después parar un poco y ver si podemos poner las pilas para juntar plata y terminar de grabar el disco para fin de año y festejar los 10 años de la banda y bueno, aprovechar las dos tiradas, festejar los 10 años y sacar el disco. ¿Tienen público propio? Y tenemos una banda que ya tiene 10 años, 15 y gente que hace rato que hace música, uno intuye que tenés los que te siguen y los que están esperando que toque. Está el grupo ese, es un grupo amigos, por decirlo, conocidos amigos de la música, que de la misma noche nos conocemos, tocamos tanto como tocan, hay otras bandas de grupo, que de amigos que tocan y vamos y siempre se arma fiesta, ¿sí? Pero tratamos de meterle un poco de onda cada vez que tocamos, armamos como una fiestita, una guirnaldita. Claro, es una ocasión especial. Claro, que lo disfrute también. Está bueno. Uno es todo, ¿no? Es solamente la situación ideal de tocar. No, claro. Y el Hugo ha significado algo importante para todos acá. Y apareció y hay movimiento de bandas todo el tiempo. Pero la ciudad misma se está. No solamente bandas de acá, sino de todo el país. Uh-huh. Está bueno y los bares. Ahí está, yo ese está. Está nada. Los bares. Para que bueno. Está bueno. Disculpa, te interrumpí. Pero. Ponele, antes los bares tenían mucha mala idea sobre llegar una banda a un bar, que era mucho quilombo. O sea, acá, viste, entre comillas, sin ponerle una etiqueta algo. Una etiqueta a la gente. Sí. Es medio. Había resistencia. Es muy de lo de la tele. Yo qué sé, muy del reggaetón, viste, todo lo que sale en la radio, en las grandes radios. Sí, sí, la industria. El rock nacional mismo, viste. Que era medio. ¿Cómo se dice? Muy marketingero. Reacio a la gente, muy reacio a la idea de tener rock. Pero ahora, gracias a eso, hay bares que la gente. Algunos bares quieren que vaya a tocar gente, porque es la única movida que tiene hoy en día. Te arrastra gente. Hay bares que no vaya nada de gente. Te arrastra público. Si le encuentras la vuelta, te arrastra un público que uno lo iba a tener, por ejemplo, ese viernes a la noche. Claro. Voy a trabajar con 6 mesas y termina trabajando con 20. Y otra cosa que no solamente le dan la posibilidad de tocar a las bandas, sino ahora también que la mayoría de todos los bares te dan la posibilidad de que te lleves plata. Bueno.
organizando eso está bueno, habla bien también de la, por eso digo, por ahí a veces las situaciones hacen que si uno genera, también hay apertura y hay cambio. La insistencia de tocar, por eso marcaba lo de Lugo, seguramente le ha cambiado la cabeza a aquellos dueños de bar y también entienden que está bueno que puedan bancarse la producción y llevarse parte de la entrada, porque en la barra voy a estar. Por suerte ahora se están dando cuenta, que antes capaz no te lo valoraban lo que uno hacía. Ahora medio que están entrando en la onda. Yo creo que vos podés hacer lo que hacés también, porque para sacar un disco todo es guita, obviamente. Y no podés escatimar gastos tampoco, porque tenés que hacer algo bueno, querés hacer algo bueno siempre. Exactamente, digo, que así suene, que diga, uy, che, salió lindo, pero hubiera estado mejor, que lo hubieran grabado mejor, que claro, lo querés matar. No podés. Está bueno, y para eso hay un esfuerzo. A mí me parece bueno festejar que los espacios se van abriendo. Yo he venido acá y en algún momento hace un año es como que costaba y preguntábamos y nos llamaba la atención, porque un lugar con 800 músicos, que me dieron una cifra una vez, que tenga tan poco espacio para tocar, era un desafío realmente para todo, y eso es bueno, la insistencia, por eso está bueno. Felicitar también al que asume como bar que lo puede. Y aparte se animan a abrir bares ahí. Yo sé, no sé, ahora abrió otro La Casona, que también meten fecha, y el Berretini Natural también fueron especialmente agradecido bares. A ellos. Claro, fueron los dos bares que a nosotros nos apoyaron. Bueno, en ese caso uno lo que apuesta es a la memoria, es como la casa de los viejos, hay que volver en algún momento cuando por ahí uno ve que la movida también está por otros lugares. Seguro. Al que le abrió la puerta primero hay que volverle a darle el empuje para que siga teniendo público. Aparte de una mano mutua, digamos. El que está en la movida, exactamente. Ni se pregunta si cuándo volvemos a tocar acá, que queremos. Es más, va. Y se lo proponés todo el tiempo. Aparte mandamos un saludo al Polo, que para nosotros también nos sirve de escenografía el Berretín, porque hemos grabado. Porque nos sentimos cómodos, porque además nos dan de comer, digamos. Es imposible que el Berretín nos vayamos con un chisito nada más, ¿no? Siempre tenemos asegurado el choripán y la Marco Obrero. Una copita. Y aprovecho al Pierre también, porque de Lugo hemos grabado. Bueno, vos también hemos grabado y hemos comido unos grandes pollos que nos hizo el Cari. Al cual le mando un beso y un abrazo a la gente del Rejunte. Nosotros vamos a cerrar y queremos agradecerle su tiempo. Le queremos festejar desde el programa que siguen haciendo música. El programa es un programa de música, pero la idea es también que vaya acompañado de la historia de cada uno. Y reflejamos lo que pasa en el sur de la provincia de Santa Fe. Como verán, hay de todo, y cuando revisen el material van a encontrar tango, rock, folclore, y nosotros festejamos que la gente siga dándose un tiempo. Y además que haya avanzado la música a la región con tanto profesionalismo. Todo el mundo sabe que para grabar un disco hay que hacer lo mejor posible, y para sonar bien hay que ensayar. Y hay que a veces tener lugares como estos que son salas de ensayo, y me parece que eso es un fenómeno muy lindo de los últimos 10 años de esto, de Venado, de Firmada, de algunos lugares chicos también, de pueblos donde hay una salita de ensayo. Uno ha ido al Corta y hay Wilray, o todos tienen algo para aportar, y que sigan los éxitos. Esperemos. Muchas gracias a ustedes, a toda la gente de Firmada, saludo a toda la gente de la región. Y ¿cómo los contactan? ¿Algún bar que esté? Facebook. Ataque de Rabia con Q. Ataque de Rabia. Con K, con Q para el que se ubique, ¿no? Porque viste por ahí. Con K. Ataque de Rabia con K. Lo buscan, piden. Y ahí en una de esas pueden estar tocando en alguno de los bares de la región. Está pleno. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted. Yo soy rey de la noche. Por la noche me gusta salir a tomar. Soy el rey de la noche, por la noche me gusta salir a rockear. Es tan grande esta pena de no tener tu amor. Me conformo con ser tu amigo aunque me muera de dolor. Me conformo con... Yo soy el rey de la noche, por la noche me gusta salir a tomar. Yo soy el rey de la noche, por la noche me gusta.